Boca, confirmando la superioridad que ya había manifestado y evidenciado en estos minutos respecto de su rival. Recupera la pelota después de un ataque que trató de ser profundo de Racing. Sánchez Miño suelta a la izquierda, abre, le da profundidad al ataque y después va a terminar la jugada como 9. Y mete un cabezazo con mucha inteligencia hacia el mismo lugar de donde viene la pelota para dejar parado el arquero. Es muy difícil que un arquero pueda reaccionar cuando ese cabezazo tiene velocidad y precisión. Todos los abrazos, todos son para el Puma Emanuel Gigliotti. En casi 23, Boca le está ganando a Racing por 2-0. Bueno, al final Boca consigue una diferencia que le dé un poco más de tranquilidad. Ya no por el juego, que había sido muy superior al de Racing, sino producto de una pelota detenida. Está muy bien lo que hace Méndez acá. Una característica jugada de Méndez, levantando la pelota y dos cabezazos. Como en toda la tarde, Boca ha ganado en pelotas divididas. Y aquí la pelota en el aire es dividida. Primero Ribair, después Gigliotti. Ellos saltan. Y un Racing que obviamente no ha tenido nada más que problemas futbolísticos. Espera que viene Gigliotti. Por aquí estaba buscando Ledesma, Laro, sí. ¡Ledesma! Saque desde el arco.